por parte de Pier Paolo Pandolfi, académico y de medicina y patología en la Escuela de Harvard, que pues efectivamente ya saben que siempre nos han dicho que el brócoli es súper bueno para muchísimas cuestiones de salud. Pues bueno, es cierto. Resulta que el brócoli cuenta con bloqueadores de tumores cancerígenos. El nombre de este bloqueador es el PTEN o el PTEN, ¿eh? El PTEN. Y bueno, resulta que lo contiene muy, bastante el brócoli, suprime los tumores y bueno, los va, digamos, como evitando que se desarrollen. Y bueno, no es el único que contiene este químico, el PTEN, también otros alimentos lo contienen, como las coles de Bruselas, la col y la coliflor. Todas tienen el compuesto protector PTEN. Hablando de